Amigo, gracias por continuar con nosotros. 11:52 minutos de la mañana y a esta hora se lleva a cabo la instalación del primer Congreso Juvenil de Cultura, Soberanía, Paz y Vida 2014. Eso se desarrolla en el estado Lara. Ya está nuestra compañera del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, Piera Rodríguez, y nos cuenta más al respecto. Piera, adelante, muy buenos días. La palabra colectivo. Gracias por el pase. A esta hora nos encontramos en nuestra hermosa flor de Venezuela, en Barquisimeto, estado Lara, en donde se está realizando a esta hora el primer Congreso Juvenil de la Cultura, con la presencia de diferentes colectivos culturales organizados, la Red Nacional de Teatro y Circo y los jóvenes bolivarianos del estado Lara dispuestos a hacer cultura para que esta sea el camino para la paz. Escuchemos cómo se está desarrollando este primer Congreso. Es positiva, es revolucionaria, construye paz, construye insurgencia, es liberadora, no es opresora. La palabra colectivo es de la revolución, es de nuestra tradición cultural, es de nuestra identidad. No dejemos que la vuelvan un crimen, no dejemos que nos la secuestren. Es nuestra, es liberadora, es revolucionaria. Compañeras, compañeros, felicito a esta asamblea, que es una asamblea de valientes. Estamos demostrando que la Barquisimeto alegre, la Barquisimeto feliz, la Barquisimeto de la revolución, que es de la juventud, que es de la mayoría, está decidida a construir en revolución, en paz, un modelo cultural transformador, un modelo cultural por la paz, por la vida. Así que bueno, celebro la apertura de este Congreso Juvenil de la Cultura y bueno, y sigamos celebrando. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva Maduro! No nos doblegarán, vamos a construir nuestro destino unidos, en paz. ¡Que viva la revolución y hasta la victoria siempre, compañeras, compañeros! ¡Que viva la cultura! ¡Que viva Barquisimeto y que viva el estado Lara! ¡Y que viva la patria! ¡Que viva nuestros colectivos! Gracias a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Ahora damos la palabra a nuestro compañero, amigo, hermano, joven también, trabajador, luchador, el ministro del Poder Popular para la Juventud, Víctor Clark. Bueno, un saludo a toda la juventud del estado Lara. ¿Dónde está la juventud de la vida, de la paz, del amor, de la revolución, de la democracia? Yo quiero que enfoquen a toda la juventud de Lara que construye. Nos están viendo todo el país a través de Venezolana de Televisión. Vamos a darle un saludo. Por favor, aquí está toda la juventud de Lara que se mueve por la paz, por la vida, por la cultura, por la vida, por el respeto, por la democracia. Es esta la juventud que construye, es esta la juventud mayoritaria venezolana. Desde aquí, desde Lara. Es esta la juventud, compañero, compañera. Es esta la fuerza que alimenta el camino y el combate por la vida. Desde aquí, desde la flor de Venezuela. Hace dos días le anunciábamos al país que convocábamos a la juventud de la cultura, a sus distintas expresiones, sus distintas manifestaciones del arte, del cine, del teatro, de la música, de la artesanía, de las letras, de los pueblos indígenas. Aquí están los cultores. ¿Dónde están los cultores? ¿Dónde está la juventud creadora, la juventud artística? Es esta la juventud que ha parido la democracia bolivariana, la revolución bolivariana. Es esta la juventud llena de amor, hija e hijo de Hugo Chávez. ¿Dónde está el movimiento estudiantil? El verdadero movimiento estudiantil que estudia, que trabaja. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Prepara de Bolivia por América Latina! Bueno, hermanos, hermanas, como les decía,
Nos encontramos hoy aquí en la flor de Venezuela. ¡Qué orgullo! ¡Qué patrimonio! Vamos a saludar al comandante Reyes Reyes, también jefe de nuestra región de Occidente del Gobierno Nacional Bolivariano, ministro de Estado para la región occidental que nos acompaña, a nuestro viceministro del Ministerio del Poder Popular de la Juventud y a todos los equipos colectivos. Estos son los colectivos de vida, de paz, de amor, de trabajo, de estudio, no los que pretenden satanizar con la mentira y el engaño, diciéndole al mundo que son los colectivos los que están desatando la violencia. El que no estudia, mano blanca, va a parar. Por eso, porque sabemos que hay que estudiar, porque si queremos hacer patria, si queremos que el futuro nos pertenezca en paz, en tranquilidad, en felicidad, hay que estudiar. Y la juventud venezolana, la mayoría estudia, trabaja, se libera día a día y defiende la democracia que tanto nos ha costado, que tanto sacrificio este pueblo ha tenido durante todos estos años para que hoy tengamos una democracia plena. Como sabemos, en este primer Congreso Juvenil de la Cultura, quisiéramos aprovechar el espacio para también condenar las acciones de violencia, de odio, de intolerancia de un grupo minoritario de la política de la derecha venezolana que pretende utilizar a la juventud venezolana en unos planes desestabilizadores, en unos planes que pretenden llevar... Y por eso, nosotros desde aquí, desde Lara, fíjense, el día de ayer, a un compañero nuestro, un militante nuestro, que estaba ayudando en una avenida de aquí, de Lara, de Barquisimeto, a levantar los escombros del odio, de la violencia, que quieren dejar unos grupos fascistas en las esquinas de Barquisimeto, fue asesinado de un disparo. Ese compañero estaba junto con otros muchachos levantando los escombros con escobas, con palas, para que la cotidianidad, para que la normalidad de la vida de Lara, que es lo que yo he visto desde que llegué aquí, comandante, que es un pueblo que quiere seguir viviendo en tranquilidad, en paz, en armonía, y no lo que quieren imponer. Pero lamentablemente para las cadenas televisivas, para la campaña internacional que quiere descontextualizar nuestra realidad y nuestra defensa de la democracia, para ello no fue noticia que un compañero nuestro fuera asesinado desde un edificio por un francotirador mientras levantaba los escombros para que el pueblo de Lara pudiera desenvolverse y transitar por las vías que le pertenece como pueblo y como ciudad. Eso lo quieren omitir y quieren señalar nada más que la violencia, que la confrontación, que los lamentables hechos que han resultado en vidas de venezolanos lo han generado que unos colectivos. Ahora la responsabilidad que han desatado a través de la violencia y del odio de unos muchachos, mal utilizándolo para planes oscuros de esa derecha venezolana, quieren decir que somos nosotros otra vez los generadores de violencia. Que lo que quisieron decir hace cuando el 2002, que los círculos bolivarianos eran los generadores de violencia, ahora son los colectivos. ¿Quieren ver dónde están colectivos de paz? Vean aquí al arte, al circo, al teatro, a los poetas, a los escritores. Aquí están. Nos estamos encontrando el día de hoy desde el patrimonio de Lara y del pueblo venezolano, la flor de Venezuela, obra arquitectónica del maestro Fruto Viva. Vamos a darle un aplauso a nuestro querido maestro Fruto Viva. Esta flor, muchachos, algunos sectores irracionales han querido atacarla sin ni siquiera respetar
lo que significa el patrimonio. Cuando un pueblo decreta un patrimonio, es porque una identidad de amor sublime del pueblo. Esta flor que la construyó el genio, el arquitecto, nuestro compatriota Fruto Viva, la han querido atacar, la han querido destruir. ¿Cómo se llama eso si no es odio? ¿Cómo se llama eso si no es intolerancia? ¿Cómo se llama eso si no es fascismo? Eso no es noticia para la televisión venezolana y para las cadenas internacionales. Pues entonces nosotros les reiteramos que aquí desde la Flor de Venezuela la juventud la asume como un espacio de paz, de vida, de construcción colectiva, y por eso la tomamos con amor, con discusión, con cultura. Aquí estamos los jóvenes creadores para reafirmar cuál es el camino de trabajo. Por eso la cultura se convoca y se congrega aquí el día de hoy, desde la referencia sonora más bella que tenemos como pueblo, Lara. Uno dice Lara y suena el alma música inmediatamente. Suena el cuatro, suena el golpe tocuyano, el tamunangue. Eso somos nosotros. Esa es la esencia que no podemos permitir que nos secuestren y nos arrebaten unos grupos fascistas que pretenden llevarnos a la confrontación y al enfrentamiento para ellos calar en planes desestabilizadores. Lo que hicieron en el Medio Oriente o lo que hicieron en la Europa posguerra después del periodo de la Unión Soviética no es en el escenario de Venezuela. Aquí hay un pueblo consciente, aquí hay un pueblo que se ha levantado con dignidad y sabe que Venezuela es la referencia de la unidad de América Latina y el Caribe, que creció con Hugo Chávez construyendo una democracia y que no va a dejar que se la arrebate nada ni nadie. Y porque la lucha sigue, muchachos, hermanos, hermanas, es por eso que el compromiso de nosotros es en decirle al mundo que aquí hay un plan que pretende, a través de la mentira y la manipulación, descontextualizar la realidad de nosotros. Nosotros estamos siendo amenazados, sí, por un imperio que no entendió que Venezuela cambió para siempre. Que Venezuela tomó su camino de independencia, de soberanía, de dignidad, con un comandante que irradió por la América Latina la espada de Bolívar y levantó los sueños otra vez de pueblo libre, soberano, independiente. Eso somos nosotros. Ellos no quieren entender ni aceptar eso. Tenemos a Nicolás Maduro como hijo del comandante Hugo Chávez, fue ratificado por la voluntad del pueblo soberano. ¿Qué plantean al decir que no nos vamos a ir de las calles porque lo que está planteado es la salida de Maduro? ¿Cómo se llama eso? Desconocer la voluntad del pueblo venezolano. ¿Cómo se llama eso? Desconocer la Constitución. ¿Cómo se llama eso? Agredir a todos los venezolanos que creemos en la revolución bolivariana, en el legado del comandante Hugo Chávez y que acompañamos a Nicolás Maduro. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fascismo. Eso se llama odio, y nosotros no estamos llenos de odio. Lo que nosotros tenemos aquí es amor, pero también tenemos dignidad y firmeza de defender lo que creemos y lo que sentimos como pueblo libre. Y no aceptamos intervención ni intromisión de gobierno alguno. Pretenden utilizar desde la cultura ahora referencia para decir que Venezuela está viviendo un clima de guerra y de muerte y de enfrentamiento entre venezolanos, y ponen a voceros culturales, artísticos del mundo, que creo que no saben mucho desde hace tiempo de lo que está pasando aquí en Venezuela, a opinar sobre Venezuela. Pues aquí los cultores, los hijos de Don Pío Alvarado, los hijos de Alí Primera, de los creadores, de los cultores populares, le decimos desde la cultura venezolana, desde sus poderes creadores, que esta democracia no la arrebata a nadie, que esta democracia es cada vez más fuerte porque la construye y la protagoniza el pueblo. Ojalá el mundo sepa y vea que también aquí la cultura, los jóvenes creadores, elevamos voces de respeto a nuestra democracia, a que nuestra diferencia la resolvemos los venezolanos, pero siempre planteado en el camino que la Constitución señala. Aquí la Constitución planteó un escenario democrático
Y frente a la partida física del comandante Hugo Chávez, este pueblo y sus instituciones dieron las condiciones perfectas para que se expresara nuevamente el pueblo que eligió y ratificó al presidente Nicolás Maduro. Después se lo ratificamos con la mayoría de los alcaldes que hoy representan todas las autoridades municipales. Esa mayoría se mantiene. Es la mayoría del pueblo bolivariano que asumió el camino del socialismo y la revolución bolivariana y el legado de Hugo Chávez. Y no lo quieren aceptar, no lo quieren entender y quieren plantearnos otros escenarios, utilizando medios para mentir, descontextualizando las cosas, poniéndonos a enfrentar, a manipular, a provocarnos. Pero nosotros tenemos que saber cuál es nuestro rol, de acompañar a un gobierno legítimamente constituido por la voluntad del pueblo que dirige el presidente Nicolás Maduro, pero que también hay un pueblo organizado, que hay un pueblo consciente, y por eso estamos aquí. Aquí no está nada más, no está el Ministerio del Poder Popular de la Juventud, no está el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, no. Aquí está un pueblo igual, chicos. Aquí está un pueblo movilizado. Aquí está un pueblo que se hizo Chávez. Aquí está un pueblo dispuesto a seguir defendiendo la revolución y la democracia bolivariana. Por eso desde este Congreso, denominado Soberanía, Vida y Paz, nada más coherente, pertinente para este encuentro, para este Congreso Juvenil de la Cultura que hacemos desde Lara, que va a ser el primero de muchos, porque la juventud necesita seguir fortaleciendo sus espacios para la vida. Nuestros creadores, nuestros cantantes, nuestros poetas, nuestros escritores, nuestros pintores, cada vez nosotros, eso sí, este gobierno comprometido con esa causa debe seguir generando espacios y herramientas y condiciones concretas para nosotros expresarnos, para que el liceo sea el espacio vital de formación de vida de nuestros estudiantes, de nuestros liceístas, al cual saludamos. Aquí está el movimiento estudiantil, la Organización Bolivariana de Estudiantes. Ahí está nuestro trabajo, ahí está nuestro compromiso. Y desde aquí, Lisandro Alvarado, un saludo. Y con Lisandro Alvarado saludamos nuestra referencia de nuestro pueblo de Lara. Es un orgullo estar en la Lara que se mueve por la vida, por la paz, por la democracia y por la soberanía. Y desde aquí reiteramos un llamado a una mayoría de una juventud que queremos elevar no solamente nuestro discurso, sino nuestra acción de paz. Es difícil exigir cosas, reclamar cosas con una molotov en la mano o con un arma en la mano, ¿verdad que sí? ¿Verdad que es difícil eso? Nosotros convocamos a otra juventud que, igual que nosotros, en la normalidad de todo el territorio nacional, quiere seguir encontrándonos. Que los problemas que podamos tener y nuestras diferencias que podamos tener, las resolvamos así, con respeto, con altura democrática, con tolerancia, con dignidad de asumirnos como venezolanos, pero respetando nuestras diferencias, pero encontrándonos también en unos espacios esenciales para seguir haciendo patria. Nosotros llamamos a una juventud que sabemos que está ahí, que no quiere seguir ese camino de violencia de ese grupo que lo están utilizando, disociado, enfermo, inoculado de odio, que no se preste para eso. Nosotros vamos a ir a la Universidad Central para un diálogo abierto, de construcción, de crítica, pero ahí, con honestidad. Nosotros vamos a ir a la ULA para encontrarnos ahí con nuestros estudiantes. Yo vengo de la Universidad Central y sé de problemas que puede tener la Universidad Central, no de ahorita, de años, y que ha sido reclamo y reivindicaciones históricas de lo que venimos de la lucha estudiantil. Y quisiéramos entrar ahí en un debate en el aula magna, abierto, respetándonos, construyendo colectivamente propuestas, ideas de trabajo, de fortalecer nuestras universidades. Y sé que una mayoría de esa juventud que está ahí quiere seguir teniendo clases, no perder semestre, seguir estudiando, cumplirle a su familia, a la patria, al futuro que nos espera de dignidad, de estudio, de felicidad, de progreso. A esa juventud es la que nosotros convocamos. No a unos muchachos que lo están mal utilizando. Verá que uno se sorprende cuando los ve diciendo cada locura, cada incoherencia, reproduciendo sin pensar, sin utilizar la materia gris,
ni un tantico así, para reflexionar de qué están siendo útiles, serviles ellos. Nosotros, la mayoría de la juventud venezolana que estamos aquí para la vida, desde la flor de la paz, de aquí de Lara, de nuestra obra y nuestra referencia cultural del Estado Lara, nos congregamos entonces e instalamos formalmente este primer Congreso Juvenil de la Cultura en el marco de la misión Jóvenes de la Patria para fortalecer nuestra política juvenil, nuestra política cultural liberadora de vida, de paz, de soberanía, de democracia y de unidad. Para eso nos encontramos hoy y vamos a seguir movilizados todos estos días. Las mujeres mañana... ¿Dónde están las mujeres aquí? ¿Será que hay mujeres? Mayoría evidente, como se diría en el argot de la asamblea. Mayoría evidente. ¿Y saben por qué es mayoría evidente? Porque esta revolución es esencialmente femenina, es esencialmente mujer. Porque la mujer es la garantía de la conducción correcta de la patria. Porque es su poder creador como madre el que nos orienta. Como mujer, como amor supremo.